¿Cómo se llama esto? Upline. Hola. Está oficiado. Saludos, saludos. Así es, así es. Estamos en Upline, no. Estamos por acá por Upline, mi brother. Órale, estamos planeando todas las cosas lindas que están haciendo desde acá, de Hollywood, de Los Ángeles. Estamos activando estudios. Oye, bro, estaba oyendo que estás planeando cosas así bien perronas en el mundo del cine también, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? Dime, hay gente de 90 mil, hay gente de Miami por ahí. Yo acostumbro a hacer poco live acá en Instagram, lo estoy empezando a activar. Saludo a toda mi gente por ahí, mi gente. Andamos por acá haciendo estragos en Miami. Ahora ya es bien tarde, ya, tú sabes. Sí, 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 sí. Pero la gente, siempre hay gente despierta ahí que van a compartir el live. Amigo mío, estamos planeando armar algo bien lindo acá, una disquera, una productora nueva de música urbana. Tenemos músicos mexicanos de bandas y estamos contactando muchísimos compositores legendarios de muchísimos éxitos mexicanos y norteamericanos también, porque van a estar familias nuevas de leyendas de la música norteamericana que quieren unir fuerzas con México, fuerzas con Cuba y crear un movimiento latino nuevo acá fuerte acá en Hollywood, en Los Ángeles, y es lo que estamos preparando. Tenemos un gran estudio ya preparado ya que vamos a estar transmitiendo de ahí cómo hacer un éxito. He estado mirando, bro, he estado mirando por ahí los pequeños pedacitos que enseñan por ahí, el OG o algo, videos que pues están trabajando durísimo, bro, en música, nuevos proyectos grandísimos que por ahí traen, ¿no? Traen colaboraciones y todo eso, ¿no? Pues sí, mi hermanito, vienen colaboraciones con bandas grandes y legendarias de México también, artistas norteamericanos de New York. Estamos contactando muchísima gente con familia de músicos que forman parte de la cultura norteamericana, que van a estar formando parte de esto. Vamos a estar preparando mucha música para películas también. Entonces esta música va a estar formando parte acá con varias compañías de películas para eso. Y nada, tú sabes que andamos bien rodeados acá con Patti la Varita Mágica, con Claudia, que ha hecho varias películas ya, que es la mamá de Abril. Wow. Esta chica que pone voz, hay muchísimos músicos que se van a estar incorporando, pero bueno, ellos son realmente los que han, ellos son la base, son el cimiento de esto. Me llamaron para formar parte de las composiciones, de darle un poco la gozadera que se vive en las discotecas, lo que necesita para que gusten el mundo de las discotecas por la noche en Europa y en muchísimos lugares del mundo, como Ibiza, tú sabes que son lugares que tienen muchas discotecas que se vive la vida de noche. Entonces quieren unir la música de estos compositores con todo el veneno, como le decimos nosotros, que le gusta a la gente en las discotecas. Y contento con que me estén llamando para esto, mi hermano. Yo me tengo que regresar en unos días a Miami porque tengo 15 temas listos para sacar, tú sabes, y regreso a irme con ellos acá para Hollywood. Estoy contento, mi hermano, estoy contento. ¿Estás haciendo algo que...? Estoy alucinando, tú sabes. Ya yo sé que Bati te dijo que me están llamando para ser protagonista de algo, pero no quiero ni contarlo porque no quiero que las malas vibras por ahí estén poniendo de su parte. Quiero que todo se vaya viviendo según se esté dando. Por ahora alucinando con que están reunidos ahí, ya hablando de tú sabes, de romper con el estudio, de empezar a llamar a las personas necesarias para que el estudio suene como, tú sabes, para que esté al nivel para coger Grammy. Yo tengo buenos amigos por allá por Miami, tengo a Juan Mario Nacir Mayito, que le graba a Mar Anthony, que le graba a muchísima gente linda, le graba. Tiene un estudio donde producía y produce Sergio George, produce Maroon 5, mis amigos, mis paisanos de Cuba, gente de zona, muchísima gente durísima del mundo de la salsa, los más grandes del mundo de la salsa han producido ahí también. Y wow. Mi amigo tiene como, creo que Majito tiene ya entre 13, 15 Grammy, te podrás imaginar, es un genio del sonido. Y es que quiero estar, tú sabes, es la puerta que quiero utilizar para que el estudio esté a la altura de los más grandes, tú sabes. Estamos uniendo, vamos a estar hablando con dos o tres gente dura que poquito a poco sé que les va a encantar lo nuevo que va a salir de aquí, desde Hollywood, mi brother.
Ahí está. Mira, bro, ahí está nuestro compa Luis Carranza, que dice, salúdame, Y OG del bro, movimiento, está OG del salúdame. movimiento OG ahí. también está ahí. No, no, pues estaba ahorita también estaba el compa Payasito, también estaba ahí. Estaba mencionando que fue todo un placer de verte conocido. Sí, el ¿Hay compayacito algo? estaba por ahí. ¿Se Hay estará una nueva. cocinando algo ahí con el compa Payasito? Chicos, vamos a estar grabando la semana que viene. Creo que un video, uno de los videos, creo que el primero que va a salir va a ser con Abril y Oliver. Está bien lindo el tema, se llama Adictos. Les va a encantar, es un tema romántico de reggaetón con música ranchera, con mariachi. Le va a encantar. A mí me encanta, brother, me encanta, verdad que me encanta. Los escritores que están llamando para componer, me gusta la que suena bien urbano, pero suena super, no sé, tienen que escucharlo, pero les va a encantar. Creo que con el video se va a ver. Vamos a estarlo haciendo en la plaza acá de los mariachis. Me Okay. encanta, brother, me encanta los rapeos como le están quedando a Oliver, me encanta como le está quedando la voz a Abril. Yo le estoy poniendo mi, a mí me encanta enredarme como caballo en alambre, como digo yo. Y nada, poniéndole mi parte de sabrosura, tú sabes, mi alegría y mis ganas de fiesta, los temas, creo que están quedando súper bonitos. Oye, había una cancioncita por ahí que nos pudieras. Una de las que por ahí están trabajando, que nos pudieras compartir un pedacito, No, no no nos creo, pudieras. eso no va a poder pasar. Eso, ni Patti, la varita mágica, ni Claudia, ni nadie del equipo nos va a dejar adelantar nada. Eso es todo, hay que vivirlo ahí de una vez. Cuando Sí. venga, para que toda la gente esté pendiente, ya vienen próximamente. No, no, pues qué chido, bro. Me gustaría, pues obviamente. Hiciste un hitazo súper grandísimo, bro. Ha mirado los números, ese taxi. Me gustaría Sí, que mi me hermano. platicaras un poquito de ese. Wow, fue un hitazo grandísimo. Estoy mirando que tiene casi 600 y tantos millones, algo así de 600 y tantos millones de vistas, ¿no? Más de 684, sí. algo Sí, así, eso ya. compadre, súper lindo, sigue dando números, sigue cogiendo 1,5 millones al mes por ahí de vistas en YouTube. Súper bien, mi Wow. hermano. Estamos preparando con la película. Dicen que bro, la película está espectacular. Creo que es la historia de un taxista. No, no les voy a decir más, la va a estar produciendo Claudia, la mamá de cine mexicano. Okay. Que se va a estar poniendo en todos los Estados Unidos. Creo que voy a estar haciendo como una segunda parte del taxi. Ya, de hecho, ya tengo algo hecho para la película, para que sea como parte del recorrido, ¿no? De la película. Y nada, mi hermano, se están cocinando cosas bonitas que la gente va a ir viviendo poquito a poco. No se puede hablar de ni drama ni nada, pero mira, Oliver, mira, Oliver acá, mira. Habla con Oliver. Hola, Oliver, ¿qué ¿sabes? No, no estamos aquí. Nosotros hago? la entrevista es de Osmani García. Esperen pronto lo que se viene. Ustedes lo saben, oye, el movimiento Osmani García. Las libretas aquí en California ya tienen dueño, Ay, Oliver. Dios. Se pone loca cuando fuma. ¿Ah? Me dice que conmigo quiere llegar a la luna. ¿Ah? Como ella ninguna. ¿Ah? Se pone loca cuando fuma. Oye, mis bendiciones, Yo, brother. Te mando un abrazo. Estamos acá hablando de cosas bien bonitas no, no, y pues de qué verdad, bonito, bro, bro. qué bonito, me encanta, me encanta. Están creando cosas grandísimas y aparte de creo que están haciendo una relación, una amistad muy bonita, ¿eh? Siento que están creando una amistad muy bonita aparte de todo, ¿no? Hello. Grande, tú sabes, Sea, gigante, más se que nunca. estaba cortando un poquillo, no sé. Tú sabes, de hecho, creo que viene un featuring con no te voy a decir el nombre, ¿eh? No me lo saques, pero con una de las bandas que me hizo cantar a mí mexicana. Y yo, oye, compadre, qué clase de honor, tú sabes, poder. Toda esta gente que tiene uno sabes, todas las bandas mexicanas legendarias, pues decirte SMS, no sé, dime unas cuantas bandas mexicanas, diré El Norte, El Recodito, ¿qué más? Nosotros con nuestro movimiento. No, no, no. Falta, de Banda, verdad. la Los banda Renovación SMS. es una banda muy grande también. Muchísima gente. Banda, sí, hay un Muchísima gente. montonal Alejandro de Fernández, Vicente. O la sea,
Hay muchísima gente linda en México, con muchísimas, que han dado muchísimas cosas, muchísimas canciones lindas, pero tienen muchísimo más deseo de seguir dando música. Y ¿con quién te gustaría hacer un abrazo? ¿Con quién te gustaría hacer un dueto, bro? Un dueto de una banda. Si se diera la cosa, tu favorito. O alguien que pienses que te gustaría. Con los Tigres del Norte, mira. Wow. La banda wow. Sebastián, hay mucha gente así, hay muchísima gente, hay gente escribiendo ahí. Mi gente, qué chido, bro. Estaría súper fenomenal. Por acá los mexicanos no duermen. No. Imagínate puro party, bro, hasta las 3, 4 de la mañana. Así es. No, pues qué bueno, man. Nos gustaría conocer un poquito más. Sé que eres, obviamente, pues estás haciendo, creando muchísimas cosas, pero me gustaría conocer un poquito de quién es Osmani, si se puede, un poquito más de, no sé, un poquito más de ti, bro, que nos pudieras compartir. Mira, y que eso, aparte de lo de ser hermano, artista. Si quieres saber de mí, mira eso. Si quieres saber de mí. Encantado, mucho gusto. Mucho gusto. Saludos. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Lo único que te puedo decir es que me gusta mucho la fiesta. Disfruto mucho andar con chicas bonitas. Me encanta. Me encanta mi vida por la discoteca, por el mundo. Tener amistad con todos los DJs del mundo, que los extraño mucho todas las fiestas. Extraño las fiestas en el agua en Miami, extraño Varadero en Cuba, extraño poder estar en Roma en una discoteca, en fiesta, extraño poder estar, no sé, en España, en las Islas Canarias, en Ibiza, extraño poder, no sé, poder acá estar bañándome en las playas acá de Los Ángeles, en las playas de Miami. Me gusta vivir, brother, me gusta subirme en una montaña, disfruto estar en los parques de Orlando, disfruto, no sé, brother, disfruto la vida. Eso soy yo, viajando el mundo y pasándola bien. Así vivo hace una pila de años y no soy más que eso, mi brother. ¿Hay algún lugar en particular de todos los que mencionaste que te haya gustado más, que hayas tenido una experiencia más bonita o que te disfruto mucho las pirámides mayas, las aztecas, disfruto mucho la amistad de los pueblos ahí, del pueblo ahí, de toda la gente de la me parece que no te puedo decir así ¿sabes? Me encanta muchísimo. En Colombia viví, tengo un pedacito de mi corazón ahí, mi hijo, igual es Alía. Yo creo que, brother, yo disfruto todos los días y todos los lugares los disfruto igual. Tú sabes, el lugar que más disfruto en el mundo, si quieres saberlo, es Guanajay, donde vive mi mamá y mi papá, Ada y Luis. Oh, okay. Son las dos personas. Perfecto. La maravilla de Osmani García viven ahí. No te quieren venir a pero ellos prefieren... existen felices los dos. Mi mamá y mi papá existen los dos felices ahí en Cuba. Prefieren. ¿Se te frizó la llamada o qué? Sí, se corta bastante un poco, pero bueno, ahí. Parece que se me frizó. Nos vemos, Claudio. Ahí que se corta. Se corta un poco, mira, pero. Estamos en vivo, mira, saluda ahí. Saludos. Oye, saludos, bendiciones, tengo que moverme. Te mando un abrazo. Un abrazo, mi compa. Muchas gracias, ahí estamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Si te quiere. Campeón, ahí estamos. Pues. Mira, vamos a saludar rápido. Mira, a Perú, mira, Luis Carral, Ángel, coño, que ustedes están despiertos por ahí. Hay gente despierta siempre. Sí. Ahí está por ahí Manolo, hermano. Sexy, la oye, China a, también. A, Manolo DJ, un abrazo. Luis Carrera, Zulopa, 100% colombiano. Sexy, la China. Bueno, mis bendiciones, mi gente, que me tienen que mover. Me van a manejar. Les mando un abrazo. Ahí está mi compa. Abrazo, bendiciones. Comparte para que toda la...